alguien me contó que hay organizaciones cubanas, bolivianas, tratando de, en algún momento, voltear al presidente Milei. A ver, hoy Venezuela es una suerte de narcoestado, perdón, Bolivia es una suerte de narcoestado, donde lo que estamos viendo es la pelea entre Arce y Morales, es la pelea por quién controla el narco. Es una, es decir, una lucha interna, una además, lucha entre interna ellos. De la corporación del Chapare, vamos a ponerle nombre y apellido, que es la que maneja la droga en Bolivia y que hace también el traslado y la logística desde Perú. Exactamente. Esto es así. Pero además, el Estado boliviano se ha caracterizado y se ha determinado, ya hay varios casos en Europa que se han determinado, que le otorga a iraníes pasaportes bolivianos con identidad falsa, que es el elemento sustancial que tienen para operar encubiertos en acciones que tienden normalmente a generar situaciones de terrorismo. Es decir, tenemos una situación muy compleja en la frontera norte, que además no solamente implica una amenaza en términos del narcotráfico, crimen organizado o terrorismo. También es una amenaza de naturaleza militar que hace a la defensa nacional. ¿Por qué? Porque recientemente Bolivia ha firmado con Irán un acuerdo para transferencia de tecnología militar de Irán a Bolivia. Y no nos olvidemos que Irán es quien diseña los drones que produce Venezuela y que Rusia utiliza para atacar Ucrania. Si esto no es una señal de alarma y de alerta, de que además del delito, el crimen, el terrorismo, también tenemos en nuestra frontera norte el riesgo de una amenaza a la defensa nacional. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Carla Ricciotti, estoy con vos en el móvil. ¿Qué tal?